Buenas tardes, bienvenidos a Oriente Noticias. Como siempre, un gusto acompañarlos a esta hora con toda la información del Oriente colombiano. Y avanzan las labores de rescate de varios mineros que están atrapados en un socavón en zona rural del municipio del Zulia. Esto es el norte de Santander. Lo único que se sabe hasta el momento es que dentro de esta mina permanecen aún los 14 trabajadores. Y toda la información a esta hora la tiene Daniela Marmolejo. Daniela. Una y cuatro minutos de la tarde. Buenas tardes, compañeros y televidentes. Yo los saludo desde las afueras del Hospital Juan Luis Londoño del municipio de El Zulia, exactamente a 50 minutos de la vereda El Mestizo, la mina El Mestizo, la mina de carbón que en este momento tiene pues en vilo a varias familias porque tiene atrapados 14 mineros por una explosión que se produjo el día de ayer sobre las 10 de la mañana, esto por acumulación de gases. Hasta el momento son pocos los detalles que se pueden conocer, pues esos mineros continúan atrapados. Allí se encuentra los socorristas con un arduo trabajo para poder rescatar a los mineros con vida. Oriente Noticias pudo conocer extraoficialmente que esta mina se encontraba sellada y hace exactamente 12 días la Agencia Nacional Minera les dio la apertura para que pudieran empezar a laborar. Esto es materia de investigación, también así lo indicó el gobernador de Norte de Santander. Pero conozcamos más a detalle qué fue lo que pasó con un informe que nos tiene nuestra compañera Diana López. En este video quedó registrado el trabajo que los colaboradores venían realizando en la mina conocida como La Mestiza en el municipio del Zulia. Sin embargo, sobre las 10 de la mañana del 30 de mayo, una presunta acumulación de gases generó una explosión dentro del terreno. Él me gritaba que me estoy quemando y yo no lo veía. Ah, pero el muchacho fue vivo. Y él se bajó porque yo no lo veía por el humo. Lo preocupante es que en el socavón quedaron atrapados 14 mineros y uno más resultó herido de gravedad. El hombre, quien tiene el 84% de su cuerpo con quemaduras de segundo grado, se encuentra internado en el Hospital Universitario Erasmo Meoz y se espera que en las próximas horas sea trasladado a la capital del país. Fabio Cáceres García, masculino de 37 años de edad, es el minero que iba ingresando al socavón, que llevaba el coche. Él llega con heridas, con quemaduras en el 85% de su cuerpo, trasladado directamente al Erasmo Meoz. La verdad, pues, he estado hablando con los especialistas y pues no hay, pues, la idea es que el traslado a Bogotá, porque usted sabe que en Norte de Santander no hay unidad de quemados, pero pues vamos a ver cómo evoluciona. Luego de 24 horas del hecho, los organismos de socorro continúan en la incansable labor de rescate de los trabajadores, manteniendo la ventilación que permite la oxigenación para los hombres que se encuentran atrapados. La mina La Mestiza, como pueden ver, acaba de suceder un gran impacto explosivo aquí en la mina, donde desafortunadamente 14 personas se encuentran allí. En el lugar de la bocamina. Estamos tratando de evacuar la mayor cantidad de gases posible para poder ingresar de forma segura y a pesar de que se tienen los equipos, ustedes saben que si hay derrumbes, si hay metano y demás, pues es difícil poder ingresar. Según expertos en el tema, ese tipo de hecho se da principalmente por la acumulación de gases. El carbón y su minería están asociados a gases como el metano o como el dióxido de carbono, que su presencia en las minas exigen una estricta circulación, un estricto sistema de evacuación de estos gases de las minas para evitar precisamente que accidentes como explosiones o como envenenamientos en cámaras de estos gases que a veces se encuentran sean sufridos por los mineros. En horas de la mañana, un grupo de rescatistas de Bogotá, experto en este tipo de emergencias, arribó a la mina afectada y se unió a más de 40 socorristas que han estado haciendo todo el trabajo para lograr rescatar a los mineros atrapados. Mire, los familiares guardan las esperanzas que los 14 mineros, por supuesto, puedan ser encontrados con vida, pues ya el salvamento minero se desplegó hasta este lugar para conocer a fondo los hechos y, por supuesto, ayudar en esta situación. A continuación, ustedes conocerán cuáles son los organismos de socorro que, según la alta consejera del Departamento de Gestión del Riesgo, Adriana Arias, están allí.
Estos trabajos se están realizando en articulación con la Alcaldía Municipal, con el CRUE, con Salvamento Minero, con la Cruz Roja, con la Defensa Civil, el Ejército Nacional y también con los mineros que son expertos en búsqueda y rescate. Tenemos articulado un puesto de mando unificado dirigido por el señor gobernador a través de la Consejería Departamental, donde están integrados todos los organismos del sistema. En este momento nos comunican que se están trabajando en unos extractores de ventilación para evitar la intoxicación del grupo rescatista. También ya lograron ingresar al sitio donde no se podía por la acumulación de gases. También nos informan que en este momento llegan unos ingenieros expertos de la ciudad de Bogotá y de la ciudad de Bucaramanga, donde van a brindar apoyo articulado para esta búsqueda y rescate. Fabio García, el minero que también resultó con heridas en el 85% de su cuerpo con quemaduras, ya fue trasladado a una unidad de alta complejidad en la ciudad de Bogotá. Allí para atender este hecho que por supuesto tiene también triste a una familia. Eso nos lo dio a conocer la esposa del señor minero, Adelaida Contreras, quien Oriente Noticias tuvo contacto con ella, y sobre las 11 de la mañana este minero fue trasladado. Nos encontramos nosotros en este momento también con el señor Wilmer Ospina. Él es el gerente del Hospital Juan Luis Londoño del municipio del Zulia. Señor Wilmer, muy buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias y cuénteme cómo se preparan ustedes y cómo se han desplegado para atender también esta emergencia que hoy, por supuesto, tiene en el ojo de Colombia al municipio del Zulia. Muy buenas tardes. Efectivamente, la S. Hospital Juan Luis Londoño inmediatamente tiene conocimiento del accidente presentado en la mina, activa su plan hospitalario de emergencias y traslada tres equipos de ambulancias con tripulantes para la atención prehospitalaria el día de ayer. Desde horas de la mañana inmediatamente tuvimos conocimientos. En ese momento estamos esperando obtener información de los equipos de socorro para proceder con las actividades que sean pertinentes. Bueno, por supuesto, acá ustedes tienen un hospital de baja complejidad, pero están dispuestos a atender cualquier emergencia que se presenten, confiando en que también los 14 mineros puedan salir con vida. Desde el momento que tuvimos conocimientos, tenemos nuestros equipos al 100%. Hemos pasado desde el día de ayer hasta el día de hoy, en ese momento, el tiempo completo ahí cerca a la mina, esperando indicaciones de los equipos de socorro o más información. Pero hemos estado prestos y seguimos estando prestos para prestar cualquier tipo de asistencia. Bueno, y en esta situación, ¿cuál es el mensaje para las familias precisamente en esta situación de tristeza? Seguimos a la expectativa, ojalá Dios mediante tengamos buenas noticias frente al tema. Estamos atentos a cualquier información, la verdad, solo esperamos, pero Dios quiera que todo pueda salir lo mejor posible. Muchas gracias, Wilmer. Él es el gerente del Hospital Juan Luis Londoño del municipio de El Zulia. Otro dato es que los mineros oscilan entre los 35 y 40 años de edad. Personas muy jóvenes que en este momento se encuentran atrapadas y que los organismos de socorro se encuentran realizando todos los esfuerzos para sacarlos con vida. Oriente Noticias continúa al pie de esta situación para contarles a ustedes minuto a minuto de, por supuesto, esta noticia que hoy tiene tristes a todos los habitantes del Zulia y esperando buenas noticias. Esa es toda la información por el momento. Para Oriente Noticias, Daniela Marmolejo.